Thank you.
210 años después. ¿Cómo? No sé lo que no han hecho, pero queremos volver. No van a volver hasta que les haya transmitido de explicar lo que sucederá, si no toman medidas a tiempo. ¿Pero qué es eso, bro? ¿Pero qué despistado estoy? Esas son gafas nasales llenas de signo de reserva, las ayudará a retirar. ¿Mejor? Sí, ahora mucho mejor. Ya podemos respirar un aire menos asqueroso. ¿Seguro le suena familiar eso? Sí, como huevos podridos, ¿no? Exactamente. Ese olor es fruto de la desaparición de la cinta oceánica transportadora y, como consecuencia, los océanos se han convertido en enormes charcas estancadas, donde no hay oxígeno ni peces, solamente bacterias anaeróbicas, las cuales producen este olor tan peculiar. No sé qué decir, me acabo de quedar atónito. Normal, pero eso no es el único problema. Miren a su alrededor, todo lo que están acostumbrados a ver no existe. Fíjense en el suelo, está destrozado y casi no hay plantas. Por lo que veo, tampoco hay animales. Ya no queda casi ninguno. Los únicos que van a ver son insectos. No puede ser. Tomen. ¿Pero por qué tanto drama? Solo lluvia. Lluvia no es solo lluvia, es lluvia ácida. ¿El qué? ¡Que no me asustes más! Es una mezcla de lluvia normal con la contaminación ambiental. Al ser ácida, estropea todo lo que hay en el medio ambiente. Y por eso es tan importante que nos protejamos de esta, para que no nos intoxiquemos. ¿Y cómo diferencia entre esa lluvia y la normal? Desgraciadamente, con todas las emisiones de gases que se producen diariamente, como el dióxido de carbono, de oxígeno, el de azufre, el oxígeno de nitrógeno, ya no hay lluvia normal, está solo ácida. ¡Que esto es un desastre! ¿Y todo esto por el cambio climático? Sí, eso es lo que le he tratado de decir todo el tiempo. Si no hacen nada ahora, en un futuro nos quedaremos sin bosques, sin animales, habrá un momento de sequía e incendios, y como mil barbaridades más. Por favor, intenten concienciar a la gente de que cuiden el planeta. Es de vital importancia que lo que están haciendo, sucediendo ahora, no suceda nunca. Y la única forma de conseguirlo es trabajar en el presente. ¡Cierren! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! ¿Pero qué pasó? Ni idea. Gerard, yo no quiero que el planeta se convierta en esto. Tranquila, te prometo que haremos todo lo posible para que no ocurra ninguna desgracia. Perdonen, es que tuve que correr, porque si sus paraguas no se tiran a tiempo, pueden explotar. ¿No sabía que ustedes eran novios? ¿Nosotros? No, no. Bueno, solo somos amigos, novios. ¿Qué va? Ah, vale. Yo solo preguntaba. Tengo fama de godiquear, genial, demasiado. Pero tengo que decir que harían una buena pareja. ¿Tienes alguna idea de lo que podemos hacer nosotros para evitar la destrucción de la Tierra? Ustedes no tienen que plantear un proyecto. Pues impídense de eso y seguro que la gente abrirá más los ojos y trabajarán conjuntamente con el fin de prevenir el cambio climático. Sí, en el próximo episodio del programa podemos hablar sobre eso y ese sería nuestro trabajo de fin de curso. Espero que con eso podamos poner un granito de arena. Pues vayamos ya. Vamos.
¡Lo hemos conseguido! ¡Sí! Y ha hecho una audiencia de 300.000 espectadores. Y de ellos, la mitad va a donar dinero, a presentarse voluntarios para recoger basura, realizar las 7R, mentalizar a la gente de usar más energía renovable y consumir menos. Y con esto y mucho más podemos conservar las maravillas que nos ofrece la Tierra. Espero que así sea. ¿Me acompaña a imprimir folletos y repartirlos? ¡Claro! Por cierto, lo que dijo Adai el otro día, de que haríamos buena pareja, yo creo que es verdad.